Después de la actuación del grupo de gaiteros El Acebro, vamos a dialogar brevemente con las personas responsables del área cultural del Ayuntamiento del Franco. Ángel Díaz, concejal de Cultura. ¿En qué actividades culturales se está moviendo el Concejo del Franco? Bueno, hay bastante actividad porque las asociaciones que existen en el Concejo están trabajando mucho y el Ayuntamiento colabora todo lo que puede con ellos. Actualmente, como podéis ver, hay grupos el grupo de acordeón, Amanecer, de la Asociación de Padres, el grupo El Acebro, también de la Asociación de Padres San Miguel de la Caridad. Tenemos un grupo folclórico, que es el Cabazo, y también, bueno, hay una actividad que es a nivel de cursillos. Tenemos cursos de fotografía, de cerámica, hubo curso también de acuarela, de expresión teatral. Luego existen, bueno, pues tenemos incluso un grupo de teatro y todas las asociaciones que existen en el concejo, pues todo esto un poco se resume en la Semana Cultural, la última semana de septiembre, en donde tenemos un poco de todo, conferencias, exposiciones, actuaciones musicales, vienen grupos de teatro de todo el occidente de Asturias, desfiles folclóricos. Entonces, todo en esta Semana Cultural, pues es un poco el resumen de toda la actividad que se desarrolla durante el año. Agustín da Costa García, alcalde del Ayuntamiento del Franco. Estamos en un lugar de los más bonitos de esta zona, en Vía Vélez. ¿Qué significado tiene para este concejo, este pueblo, este puerto de Vía Vélez? Bueno, Vía Vélez es un pueblo, como está viendo, un pequeño puerto de marineros. Es una zona muy turística, es un pueblo que permanentemente, desde que yo me acuerdo, siempre vinieron gente a visitarnos. Bueno, tiene todo el encanto, tiene estos pequeños puertos de mar y además de todo esto tenemos que decir que también tenemos algún personaje ilustre. Aquí nació Corintellado, justo aquí al pie de donde estamos. Bueno, pues tiene todo este encanto que podéis ver en la visita esta que nos hacéis. Agustín, volviendo al tema del folclore, de la música, de las actividades culturales, ya hemos presenciado la actuación del grupo de gaitas. ¿Qué nos queda por ver en este programa?